Al pedir el bautismo para Daniel, ¿sabéis que obligáis a invitarlo de mujer cristiana? ¿No sabéis? Sí, sí. Y a vosotros, padrinos, ¿sabéis que también estáis obligados, en este caso, de tratar a los padres? Obligado a enseñarle la doctrina cristiana, ¿lo sabéis? Sí, lo sabéis. Muy bien. Pues hacemos el nacimiento de la cruz, también, primero cura, con el padre. Dios todopoderoso y eterno que ha enviado a tu Hijo al mundo para liberar al demonio de Satanás, espíritu del mal, y llevarlo así al mercado y acogiendo al reino de tu luz admirable, te pedimos que este niño llamado pecado de la final sea templo tuyo y que el Espíritu Santo te tiene por Cristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo Salvador fortalezca tu cuerpo con este oro de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, el poder, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo, resucite con él a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padres y padres, queréis por tanto que vuestro Hijo Daniel sea bautizado en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Sí, queremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, Daniel, no ha llorado, ¿eh? No ha llorado, ¿eh? Un aplauso. No ha llorado, ¿eh? Dios Todopoderoso, Daniel, te digo, ¿eh? Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entre a formar parte de su pueblo y sea para siempre miembro de Cristo, santo, sacerdote, profeta y rey. Daniel, eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Recibe la luz de Cristo. A vosotros, padres y padrinos, se os confía presentar esta luz. Que vuestro Hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como Hijo de la Luz y perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. El Señor Jesucristo, mira a los hombres y hablar con muchos, te conceda su tiempo a escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios. Los que en Cristo habéis sido bautizados, en Cristo habéis revestido. Aleluya, aleluya. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre todos los. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después
burlan todos, quiero estar con ellos. Virgen, llévame contigo en el cielo, colmado de anhelo, qué feliz seré. Toma, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás.